nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, nos alegramos hoy con toda la Iglesia al celebrar el lunes después de Pentecostés. Su Santidad el Papa Francisco el año pasado lo declaró como el día donde recordamos a la Santísima Virgen bajo la advocación Madre de la Iglesia. A ella nos encomendamos y continuamos encomendando nuestro sacerdocio. Doy gracias a Dios en esta misa por este año que Dios me ha concedido en este camino sacerdotal. Hace un año seis sacerdotes fuimos ordenados aquí para la diócesis de Los Ángeles y mañana, hace 19 años, fue la ordenación del Padre Gustavo, mi padrino. Entramos a estos sagrados misterios pidiendo a Dios perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Padre de misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz proclamó como madre nuestra a su propia madre, María Santísima, concédenos por su cooperación amorosa que tu Iglesia, siendo cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles regresaron a Jerusalén. Desde el Monte de los Olivos, que dista de la ciudad, lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde se alojaban. Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el cananeo y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con María, la madre de Jesús, con los parientes de Jesús y algunas mujeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios!
¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Se dirá de Sión, uno por uno. Todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Sión? El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Virgen, que diste a luz al Señor. Oh dichosa Madre de la Iglesia, que avivas en nosotros el Espíritu de tu Hijo Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y los quitara de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al celebrar hoy la fiesta de la Santísima Virgen, pues podemos ver tantos pasajes del Evangelio que se aplican a su vida de ella. Y uno se puede preguntar, ¿por qué se escoge este pasaje tan doloroso, pues, de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues creo es por el momento donde Cristo nuestro Señor, incluso en ese momento tan doloroso, se acuerda de todos nosotros. No nomás da su vida por nosotros, no nomás nos concede las puertas abiertas para la salvación, sino que nos entrega a su propia madre. Y por medio del evangelista San Juan escuchamos que dice: no nomás he ahí a tu madre, sino que de ahí
nos la entrega a todos nosotros. Y vemos que la Santísima Virgen está presente en todo lugar y en todo momento. Vemos cómo ella, momento tras momento, acompaña a nuestro Señor Jesucristo en toda su vida. Vemos cómo ella no hace su propia voluntad, sino que está atenta a cumplir y hacer la voluntad de nuestro Señor. Y ese ejemplo tan grande nos lo da, pues de una manera especial en estos momentos que nuestra Iglesia tanto necesita escuchar estas palabras de aliento, que tanto necesita este mentor, esta manera de cómo vivir nuestra fe en estos momentos. Miles de veces he sentido la presencia de la Santísima Virgen en mi vida, pero una manera muy especial fue hace un año, cuando estaba postrado en el momento de la Letanía de los Santos. Tenía unos amigos que pues no practican la fe católica y fueron a la ordenación y decían, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Pues me ordenaron sacerdote, oye. Pero dicen, no, ¿qué pasó en el momento que todo el mundo se cayó al suelo? Y dije, bueno, no nos caímos, se llama la postración. Y en ese momento pues cantan y entonan la Letanía de los Santos, el momento donde pedimos al Espíritu Santo que pues nos ayude, que nos auxilie y que venga a cada uno de nosotros que vamos a ser ordenados. Y en ese momento, aparte de mil cosas que pasaron por la cabeza, pues una de ellas era ese consuelo de saber que la Santísima Virgen siempre nos acompaña. En las alegrías, en las tristezas, en las dificultades, siempre está ahí como lo estuvo en todas las ocasiones especiales de nuestro Señor Jesucristo. Al encomendarnos a todos sus sacerdotes, sus párrocos, sus vicarios, cualquier parroquia que nos estén viendo, les pedimos que continúen pidiendo por todos nosotros. Estas son semanas donde todos los sacerdotes estamos celebrando aniversarios y también que pidan por todos aquellos diáconos que les tocaba ser ordenados y por esta pandemia pues no han podido hacer las ordenaciones y otros sí los han podido ordenar, pero pues a puerta cerrada, sin la presencia de los fieles. Pidámosle a Dios para que todos sigamos adelante, dando gracias a Dios por el llamado que nos ha dado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Suba nuestra oración a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Vamos a responder, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por el Santo Padre, el Papa, nuestro Francisco, y por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los que estamos aquí reunidos, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por un final rápido de la pandemia coronavirus que afecta a nuestro mundo, que nuestro Dios y Padre sane a los enfermos y fortalezca a quienes los cuidan y nos ayude a perseverar en la fe. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los doctores y enfermeras que están al frente de esta pandemia, para que Dios les cuide y fortalezca. Por todos los que están expuestos en trabajos necesarios, oremos. Escúchanos, Padre. Ofrezco esta Santa Eucaristía y pedimos en nuestras oraciones por las parroquias en las cuales he servido, la parroquia de San Miguel Arcángel en Yahualica, San Mateo en Long Beach, Nuestra Señora de la Gracia en Encino, y aquí en mi primer destino, Santa Elizabeth Ancito en Rolling Heights. Ya como sacerdote, por todos los sacramentos que Dios me ha concedido celebrar, de una manera especial pido por los 101 niños que bauticé, las 13 bodas, 332 llamadas a enfermos y los 71 funerales. Pido por todos ellos, sus familiares, para que Dios conceda siempre paz en nuestros corazones. Oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo,
y concédenos lo que te pedimos confiados en tu infinita bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con las ofrendas que te presentamos, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse, y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos los santos, y de un modo singular, en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico. Pues en verdad, has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. María, Madre de la Iglesia, vamos a orar con la plegaria eucarística. Dios guía a su Iglesia por el camino de la salvación. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres,
que está siempre con ellos en el camino de la vida. Bendito es, en verdad, tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloriosa resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, Santa Elizabeth y Siren, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos, nos damos una señal de paz. Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Antífona de la comunión. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, dice el Señor, y yo les voy a dar el reino para que en él coman y beban a mi mesa.
Oremos. Al recibir el sacramento celestial de la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del ministerio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una vez más queremos agradecer toda su paciencia mientras nos preparamos para abrir el templo. Primero Dios, ya el Padre John anunció esta mañana de que tal vez el próximo lunes abramos los templos para misa diaria. Esto significaría que tenemos que registrarnos para venir a misa. Entonces, dice que esta semana van a poder ya llamar a la oficina y así poder registrarse para... Mentiras. Van a poder venir el próximo lunes, pero la registración para entre semana no va a haber necesidad de llamar. El próximo lunes, hoy en 8, van a poder llamar para venir a misa del domingo. Entonces, esta semana no hay necesidad de registrarse, pero el próximo lunes ya pueden registrarse para la misa dominical de 2 semanas. En cuanto a los voluntarios, necesitamos más voluntarios que nos ayuden como ujieres y que nos ayuden también a limpiar las bancas. Más detalles pueden encontrar en la oficina parroquial, ya sea llamando por teléfono o visitándolos en la semana. Les agradezco mucho sus oraciones, su apoyo en este año y pues también esperemos en Dios en todos los que vienen. Les vamos a dar una bendición especial de la Santísima Virgen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano, por medio de su Hijo Santísimo, nacido de Santa María Virgen, los colme de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quienes merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Amén. Que todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción la fiesta de María, el Señor les conceda los gozos espirituales y los premios del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de ser hijos de Dios, nos podemos ir en paz. La misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Ruega por nosotros, Padre de la Iglesia, Virgen de los pueblos, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Madre de laicos, de la Madre Estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Eres Virgen Madre de la gracia llena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Ruega por nosotros. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que junto con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.